Nicaragua libre, tengo fe en que no hará falta más dolor. Tengo fe. Duele en el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierve en la sangre. Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia, ¿dónde quedó la empatía humana? Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la universidad... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2019. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias en la Mañana, el noticiero de nuestra plataforma en redes sociales, Radio Darío 89.13. Les acompaña, como siempre, Francisco Torres Tapia, a nombre de todo el equipo de prensa de este medio de comunicación. Les damos siempre las gracias por acompañarnos y de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones y al resumen de lo que ha sido el día de ayer, martes. Iniciamos con la resolución que se aprobó en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua, una resolución que exige al gobierno en lo que respecta a liberar a todos los presos políticos antes del próximo 18 de junio. Y además, y dentro de los más destacados, es el adelanto de elecciones libres, justas y transparentes. Mientras tanto, en sus pantallas va a aparecer el texto original de la resolución que se aprobó en el Consejo Permanente de la OEA. El documento cita que el Consejo de la OEA, recordando las resoluciones del Consejo Permanente en la situación en Nicaragua del 18 de julio de 2018 y el Grupo de Trabajo para Nicaragua, conformado el 2 de agosto de también el año pasado, teniendo en cuenta los cuatro informes presentados por el Grupo de Trabajo para Nicaragua del Consejo Permanente y los informes presentados por el secretario general de ese organismo el 11 de enero y el 26 de abril de ese año, considera que el proceso y los pasos establecidos en los artículos 18, 19 y 20 de la Carta Democrática Interamericana y la apreciación colectiva en curso sobre la situación en Nicaragua, y tomando nota del proceso de negociación entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, resuelve lo siguiente, a lo que doy lectura. 1. Reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que vive el país. 2. Instar a las partes a que avancen en un diálogo efectivo y de buena fe mediante la implementación por parte del gobierno de las siguientes medidas. Muy importante, escuche. A. La liberación incondicional de los presos antes del 18 de junio. B. Permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de sus mecanismos en Nicaragua, incluyendo el MECENI, y otorgarles todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato. Además, el inciso C, en colaboración con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, dar curso a las medidas institucionales necesarias para que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de acuerdo o de conformidad con los estándares internacionales. De garantizar la libertad de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones defensoras de derechos humanos. E. Garantizar el regreso y permanencia sin represalias a todas las personas que se fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis. Y por último, el punto número 3. Continuar con la apreciación colectiva sobre la situación en Nicaragua en consonancia con la Carta Democrática Interamericana
Y este tema de Nicaragua va a ser presentado en la Asamblea General de la OEA, que se va a llevar a cabo el próximo mes de junio del corriente año. Esta es la resolución aprobada por parte del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, quien en sesión extraordinaria ayer consideró el tema de Nicaragua. La resolución es muy importante porque aborda que el tema de nuestro país será abordado en la Asamblea General, quienes están facultados para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Pero más allá de la resolución, escuchemos a continuación y las intervenciones de los representantes ante la OEA de Brasil, Estados Unidos y Canadá, o en este caso Argentina, quien ha destacado que el diálogo en nuestro país se encuentra estancado, y cuando algo está estancado, huele a agua podrida. Veamos los detalles. Darío Noticias. Señor presidente, el gobierno de Brasil lamenta comprobar que el gobierno de Daniel Ortega sigue recurriendo a tácticas violentas contra la población civil, de restricción de las libertades individuales y de medidas discrecionales contra los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Lamentamos especialmente que las negociaciones con la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia estén estancadas, porque el gobierno ni siquiera parece muy dispuesto a volver a las condiciones anteriores al inicio de la crisis de 2018. Nosotros en la que hemos tenido aquí en la OEA con nuestra paciencia, no mucho. El gobierno de Ortega simplemente ha utilizado las esperanzas de la comunidad internacional, ha fingido un diálogo y ha usado el tiempo para destruir a la oposición en las calles. Colegas, sé que muchos de ustedes esperaban que el diálogo fuera exitoso en lograr una solución política en Nicaragua. Nosotros también. Puede que todavía sigamos teniendo esperanza. Seguimos respaldando el diálogo, pero también somos realistas acerca de lo que está ocurriendo en este país. Dos eventos dejan en claro que el gobierno está tratando de ganar tiempo y que la OEA y sus estados miembros deben aumentar la presión diplomática. No fue posible hablar con el gobierno, porque el gobierno no acepta hablar con el grupo de trabajo que se votó en este consejo. La Secretaría General pudo hacerlo. La apreciación colectiva está en marcha. El artículo 20 está en marcha. Y no podemos negar la existencia del proceso, ni tampoco vamos a negar la existencia del proceso de diálogo entre la Alianza Cívica para... Amigos, gracias por informarse siempre con nosotros. Les invito en este momento a que comparta nuestra transmisión en vivo para que, al igual que usted, sus amigos y sus familiares y todos sus contactos en las redes sociales se informen también a través del sistema informativo Darío Noticias. Pasamos en lo que ocurrió ayer en el Consejo o en la sesión extraordinaria en el Consejo Permanente de la OEA a el respaldo que han hecho distintas cámaras del sector privado a el llamado de paro nacional que ha hecho la Alianza Cívica desde el pasado lunes 20 de mayo. Cámaras como ANCHAM, FUNIDES, INDE y APEN se han sumado a esta iniciativa respaldando el paro nacional, que en teoría sería mañana jueves 23 de mayo. Vamos a ver a continuación los comunicados de estas organizaciones que se han sumado respaldando el llamado al paro nacional. Entre ellas, conocemos de la Cámara de Comercio Americana, AmCham, que a través de un comunicado en las redes sociales ha dicho lo siguiente, y voy a leer a continuación mientras los comunicados aparecen en pantalla, donde usted también podrá leerlos. La Cámara de Comercio Americana, AmCham, comprometida con la democracia, se suma al llamado de la Alianza Cívica y de los nicaragüenses que quieren un país sin presos políticos, donde se cumplan los acuerdos firmados en la mesa de negociación de la que somos parte, donde se respeten los derechos humanos, donde no sea un delito izar la bandera, donde se pueda elegir y ser electo un país con Estado de Derecho, un país con libertad, justicia y democracia. Y es por eso que AmCham apoya la decisión de la Alianza Cívica de retirarse de la mesa de negociación hasta que los presos políticos
de la lista conciliada sean excarcelados y respalda el llamado a un paro nacional. Mientras tanto, en este caso, el otro sector o la otra cámara, INDE, ha dicho a través de un comunicado en cuanto a su respaldo a la posición de la Alianza Cívica lo siguiente. INDE, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, respetuoso de nuestra Constitución, de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo que permiten construir una salida pacífica, cívica y democrática a la actual crisis, apoya la convocatoria que hace la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en pro de la liberación completa de todos los presos políticos. Y continúa el comunicado. Por otra parte, ¿qué ha dicho la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social? Vamos a ver en su comunicado, que cita lo siguiente, de parte de FUNIDES, que dice: respalda la decisión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de retirarse de la mesa de negociación y llamar a un paro nacional ante los actos de violencia extrema cometidos en contra de los presos políticos y que derivaron del asesinato del señor Eddie Antonio Montes. Y por último, también APEN en su comunicado, o APEN, perdón, en su comunicado señala lo siguiente: la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua respalda el llamado a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia 1 para convocar a los diferentes sectores del país a un paro nacional y número 2 retirarse de la mesa de negociación hasta y exigir el cumplimiento inmediato de los acuerdos establecidos que incluyen la liberación de todos los presos políticos y la libertad de prensa. Pero tras el respaldo a través de comunicados que han hecho cámaras como ANCHAM, INDE, FUNIDES y APEN, quien también se ha pronunciado es el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, respaldando el llamado de la Alianza Cívica, y lo ha hecho también a través de un comunicado que veremos a continuación y que vamos a dar lectura para que ustedes nos acompañen. Dice el comunicado: al Consejo Superior de la Empresa Privada ratifica, conforme a sus objetivos y sus fines, su compromiso de promover y defender la libertad, la justicia y los derechos inalienables del ser humano para el establecimiento de una verdadera democracia. En correspondencia con lo anterior, el COSEP y todas sus cámaras y asociaciones respaldan la posición de la Alianza Cívica hecha oficial el día 20 de mayo, por la cual decide retirarse de la mesa de negociación hasta la liberación de los presos políticos y demanda al gobierno la voluntad política plena para cumplir con la liberación definitiva de todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio. El comunicado continúa con diciendo lo siguiente: el COSEP, en coherencia con su posición institucional, gremial y empresarial, de luchar y hacer valer los derechos en cumplimiento por el gobierno de acuerdo al fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas, suscrito el 29 de marzo del 2019, y en consecuencia respaldamos y nos sumamos a través de todas nuestras cámaras y asociaciones al llamado al paro nacional y otras acciones cívicas y pacíficas para exigir igualmente su cumplimiento. Estos son los comunicados de forma general de todas las organizaciones del sector privado, respaldando el llamado a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien el pasado lunes 20 de mayo, además de informar que se retiraban de la mesa de negociación hasta que no se liberaran a todos los presos políticos antes del 18 de junio, además hacían un llamado o hicieron un llamado a todos los sectores de nuestro país para sumarse a un paro nacional. De esto pasamos al informe o al reporte que nos ha preparado nuestra colega periodista en el departamento de Chinandega sobre la presa política Kenia Gutiérrez, que fue excarcelada el pasado lunes. El caso de Kenia es muy particular. Cuando debía firmar una acta de una audiencia judicial que le fue solicitada por el juez Edgar Altamirano, meditó sobre qué responderle al juez y en el acta escribió al juez Edgar Altamirano que leyera el Salmo número 58. Que dice el Salmo número 58, que hay personas que vienen malditas desde el vientre de su madre. Así lo señala Kenia Gutiérrez, de quien vamos a ver las siguientes declaraciones en el actual reporte. Veamos.
La ciudadana Kenia Gutiérrez volvió a su casa tras 9 meses de encarcelamiento por haber participado en protestas contra el gobierno en el municipio El Viejo. He pasado momentos muy difíciles. Desde el día que me llevaron de aquí, aproximadamente a las 11:30 de la mañana o 12 del día, me preguntaban por personas de acá de Chinandega que fueran reconocidas, que participaban en marcha, quién financiaba. Simplemente le dije que nada de eso era cierto y que no le iba a dar nombre de nadie porque era todo Chinandega quien estaba participando en las marchas. Gutiérrez no fue liberada, solo goza de régimen domiciliar. Ella escribió un versículo religioso en una de las actas que le obligaban a firmar ante las audiencias donde la presentaban, acusándola de financiar las marchas. Iba a firmar, pero quería escribir algo, quería decirle algo. Lo primero que escribí fue eso, que leyera el Salmo 58. Dice que hay personas que vienen malditos desde el vientre de su madre. Realmente lo creo así. Leonila Gómez, madre de Kenia, se refirió al calvario que viven las madres de presos políticos y de todas las víctimas. Yo, mis oraciones son para toditas las madres que han perdido sus hijos y los que no los encuentran, que los dan por desaparecidos, y también por las que los tienen presos y por esas mujeres también. Kenia Gutiérrez compartió celda con Irlanda Jerez, otra de las presas políticas emblemáticas, quien enfrenta un grave riesgo dentro de la cárcel La Esperanza. Las presas comunes le pasan diciendo que Irlanda no va a salir viva de ahí, que la van a matar, pero que a Irlanda más, que ella no va a salir viva de ahí. Porque a Irlanda nunca le han doblado el brazo, nunca se ha sometido a nada de lo que ellas quieren. Desde Chinandega, Katia Reyes. Otro sector que se ha sumado al respaldo del llamado al paro nacional es la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, quien dice que expresa su total respaldo a la Alianza Cívica en su decisión de retirarse de la mesa de negociación hasta que se cumpla con la liberación definitiva de todos los presos políticos. Además, dice, respaldamos el llamado al paro nacional e invitamos a todos los productores y pobladores en general al unirse en las diferentes expresiones cívicas que se están llevando a cabo en las próximas fechas. Y por último, queremos compartirle el testimonio de María Adilia Peralta, otra presa política que fue excarcelada el pasado lunes, quien en su testimonio relata la forma en cómo eran desnudadas en el Centro Penitencial de Mujeres La Esperanza. Darío Noticias. Hace unas horas, María Adilia Peralta salió de prisión. El gobierno del presidente Daniel Ortega la había condenado a cárcel por cometer supuestos actos terroristas. La joven asegura que su único delito fue bailar en las manifestaciones antigubernamentales. Aún recuerda el maltrato que sufrió en la cárcel. Te desnudaban, te hacían bajarte el pantalón, el calzón y hacer sentadillas. Maltrato verbal, psicológico. El aislamiento que nos tenían a todas, lejos de información, ese es un derecho humano, tenerme informada, acceso a mi familia, eso es un derecho humano también. Pero Adilia dice que sigue prisionera en su casa. El gobierno la liberó como parte de un grupo de 100 opositores arrestados por razones políticas. Chester Navarrete es otro de ellos. En entrevista con La Voz de América aseguró que fue apresado por brindar primeros auxilios a los manifestantes que participaban en las protestas. Al igual que María Adilia, se siente prisionero porque seguirá purgando su condena en su vivienda. Mis cargos son terrorismo, portación de armas, secuestro simple, robo agravado y entorpecimiento a servicios públicos. Y sigo, o sea, mi proceso sigue, lo único que cambia es la medida cautelar de la encarcelación a la convivencia familiar. Darío Noticias. Amigos, de esta forma damos o finalizamos esta edición de Noticias en la Mañana. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, a cada uno de ustedes, a Paul Golki, a Flor Sacuanjoche, quien se identifica así en redes sociales, a Juan Carlos Cadenas, gracias por su comentario y por sintonizar nuestras noticias, a Mabel Arias Argüello, Katia Reyes, Managua López, Denis Roque, Yuri Robles y José Flores Blanco. Saludos para cada uno de ustedes y, como siempre, a toda nuestra audiencia, la invitación para que nos acompañe a las 6
en la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Mientras tanto, tengan todos un excelente día miércoles. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.